sufrió nunca, nunca podemos pagar. Fue por ti, por mí, lo que él sufrió. Nunca, nunca podemos pagar. Galardón, yo tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, yo tengo en gloria. Ahora el diablo lo bloquearon en Facebook, mire esto rebelde. Jesús, mi rey, si le sirvo a mi Señor con amor, mi rey en una cruz espera un galardón más allá. El Señor me levantará. Si en la tumba estoy, y si yo fui fiel, el Señor desde ahí me levantará. Galardón, tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Yo tengo en gloria. ¿Dónde está mi Jesús? Perdido en la maldad, sirviendo a los muertos, que mucha maldad desea. Andar a mi vivir, sirviendo a Dios es muerto, hecho de manos de hombre, y nunca, nunca pude hallar la salvación. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra. Y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entré en mi corazón. Y ahora soy feliz. Ahora solo adoro a Cristo, mi tesoro, que un día con letra de oro mi nombre escribió. Ahí en su libro santo, mi nombre escrito está. Y como un hombre nuevo, miren, nos bloquearon el primer video, los rebeldes del Facebook, pagaron vergüenzas. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón. Y ahora soy feliz. Ahora solo adoro a Cristo, mi tesoro, que un día con letras de oro mi nombre escribió. Allá en su libro santo está. Y como un hombre nuevo un día me amará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, y ahora soy feliz. Aleluya. Somos la iglesia Pacto de Dios. Estamos ubicados en la 6019 Subterno. Tenemos culto día miércoles a los sábados a las 7 de la noche. El día domingo a las 3. Este sábado tenemos vigilia poderosa. Donde vamos a estar honrando a nuestro Padre Celestial. Cultos poderosos, cultos de milagro, cultos de adoración, de exaltación para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, mi pastor Giovanni Ventura. Amén, aleluya. Gloria a Cristo, Dios bendiga a mi hermana que ha cantado su alabanza, que gloria. Tiempo de oportunidad, mi amigo. Bendiga. Es tiempo, pico y barbón, es tiempo. Y oportunidad de misericordia. Dios bendiga a mi hermana por esas alabanzas de poder. Bendito sea el Dios de la gloria. Cristo está llamando, mi amigo, como en los días de Noé. Así está esta generación mala y perversa. Pero Dios le está mandando palabra. Bendito sea Cristo. Y si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? Amor, yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré con Jesús. Amor. Yo iré con Jesús a morar.
y esta tierra ardiera en fuego. ¿A dónde iremos? Vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Yo siento el amor que Dios me da. Loco para Jehová. ¡Santo! ¡Poderoso Dios! ¡Santo el Cordero! ¡Vive Cristo! Tiempo de misericordia, Pico y Garmón. Corredor salvadoreño. Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Poder en la sangre de Cristo. Dios bendiga ese fuego que está compartiendo esta transmisión de gloria. El diablo enojado, mírenos, había cerrado todos los perfiles. Gloria a Jesucristo. Sí, pero se sigue predicando este mensaje de gloria. Desde la Pico y la Verbón, desde el corredor salvadoreño. Trayendo el mensaje de poder, trayendo el mensaje de salvación, trayendo el mensaje de arrepentimiento. Gloria a Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro de Génesis estamos en el capítulo 6 y en el verso 5. Ahí estamos en esta tarde de gloria. Ahí estamos en esta tarde de poder. Ahí estamos en esta tarde de salvación para el hombre. Bendito sea Dios de la gloria. Bendito sea Cristo que cambia, que transforma y que liberta, el que levanta de entre los muertos con poder.
será mucha sobre la faz de la tierra. Este así es el hombre, porque el hombre está ignorando a Cristo. El hombre lo que quiere es emborracharse. Bendito sea el Dios de la gloria. Andar con la cerveza en la mano al hombre no le da vergüenza, pero abrirle el corazón a Cristo. Asistir a una iglesia le da pena al hombre, le da vergüenza. Le van a decir los amigos, dice, pero cuando anda con la cerveza en la mano, no le importa qué es lo que va a decir el mundo. Oh, mi alma alaba la gloria del Cordero, porque esta generación se ha corrompido terriblemente, pero Dios le sigue mandando la palabra, porque hay un infierno, aleluya, hay un infierno que está esperando al hombre, hay un infierno, hay un fuego ardiente, gloria a Jesucristo, a donde el hombre va a pedir misericordia, a donde el hombre va a pedir oportunidad, a donde el hombre va a bramar. ¿Dónde están los aleluya? ¿Dónde están los gloria a Dios? ¿Dónde están los hermanitos que me predicaban en las calles a los que los informaba? Pero ahí dice la palabra, ya no hay oportunidad para el hombre, ya no hay oportunidad para el mujer. Pero en esta tarde hay misericordia, en esta tarde hay oportunidad, en esta tarde hay salvación. Por eso dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, aquí estoy a la puerta, dice Cristo. Santo. Venimos de iglesia, pacto de Dios, aquí sobre la verma donde estamos. En la 6019 sur, miércoles a sábado, 7 de la noche. Amén. Domingo 3 de la tarde, glorioso culto de poderes. Este sábado 3 de julio tenemos una vigilia poderosa. A donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no dudamos que van a mover su mano de gloria. Bendito sea el Dios de los cielos. En esta hora de poder, mi alma alaba la gloria del Cordero. En esta hora poderosa, gloria al Señor. Usa la palabra y en el libro de Génesis, donde estamos meditando. Dios Jehová, que la maldad de los hombres. Que la maldad de los hombres. Era mucha en la tierra. Oiga cómo está la maldad de los hombres. El hombre está tan mal, bendito sea el Dios de la gloria. Está tan mal el ser humano, está tan mal esta generación a la que se le habla de Cristo y lo están ignorando al Señor. A la que se le habla de Cristo y están ignorando al Dios de la gloria. Viendo las señales que están pasando, bendito sea Cristo. Viendo las señales, oígame bien, esas pestes que acaba de pasar y que una nueva cepa se ha descubierto, bendito sea el Dios de la gloria. Hay el hombre que clama por misericordia con miedo, hay el hombre que clama por misericordia con miedo, porque el hombre no se quiere morir. Bendito sea el Dios de la gloria. Lo más tremendo no es la muerte, no, lo más tremendo es que la muerte lo visite. Usted esté viviendo en pecado, usted esté viviendo en homosexualismo, usted sea un gran borracho, marihuanero, chichipate, gurrumiche. Bendito sea el Dios de la gloria. Eso es lo más tremendo, porque dice la palabra, como en el libro de Lucas, capítulo 16, aquel hombre decía, creo en Dios, pero se emborrachaba todos los días. Pero un día le llegó la muerte, dice la palabra, y encontrándose en el infierno, en el fuego del infierno, el tormento, empezó a pedir la misericordia que había despreciado, porque el hombre está despreciando la misericordia, porque el hombre está despreciando la bondad de Dios, porque el hombre está despreciando el amor de Dios. Bendito sea el Cristo que cambia, bendito sea el Cristo que transforma, bendito sea el Cristo que liberta. El hombre está despreciando el amor de Dios, el hombre está despreciando la bondad de Dios, el hombre está despreciando la misericordia, el hombre está tomando como impuesto la sangre de Cristo. Pero Dios le manda la palabra, como lo dice Mateo 24:14, que se tiene que predicar para testimonio, en las palas del infierno, o en el día del gran juicio final. Usted no va a decir, a mí no me predicaron, no, porque el mensaje de salvación llegó, porque la palabra de Dios está llegando, porque el mensaje de salvación está llegando, porque la palabra de arrepentimiento está llegando. Oh, mi alma alaba la gloria de Jesucristo en esta hora poderosa. Santo el Cordero de Dios, aleluya. Y Dios Jehová, que la maldad de los hombres será mucha. Mucha.
Oh, bendito sea el Dios de la gloria. Y dice Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová, dice la palabra, de haber hecho hombre sobre la faz de la tierra. Y dijo, raeré sobre la faz de la tierra todo ser humano. Alabado sea el Dios de la gloria. Por el pecado, bendito sea el Dios de la gloria. Por la perversidad del hombre, por el pecado del hombre, la generación de Noé, aquel día el Dios de la gloria decretó juicio para esta generación perversa y podrida, y hasta decretado juicio también. ¡Cierto! Antes que esos juicios sean derramados, antes que esos juicios sean derramados, Dios le está mandando palabras, Dios le está mandando palabras, Dios le está mandando palabras al hombre, Dios le está mandando el mensaje de arrepentimiento, como decía, como dijo Juan el Bautista, como lo dijo el Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor de la gloria. Arrepiéntete, pico y verbón. Estados Unidos viene ira para esta tierra. Ángeles, California viene ira para esta tierra. Escapa por tu vida. Dios le está mandando la palabra. Dios decretó juicio sobre aquella generación. Y antes de derramar aquellos juicios, les levantó un pregonero de justicia. Antes de desatar Dios su ira sobre esta tierra, les levanta atalaya. Bendito sea el Dios de la gloria. Como nos dice la gente, estos locos todos los días andan gritando por diferentes lugares. Ayer lo vimos por la puerta de Hermes, antier lo vimos. Bendito sea el Dios de la gloria. Allá alabados a Cristo por la Manchester. Allá los hemos visto en el Maldardo. Allá los hemos visto por la Normandía, allá los hemos visto por la Ala, allá los hemos visto por la Western. Es que Dios está mandando esta voz de alerta, de amigo. Dios está mandando esta voz de alerta. En aquella generación, Dios les levantó un pregonero. En esta generación, Dios les ha levantado pregoneros para que no sigan el pecado, para que no sigan la inmundicia, para que no sigan en la perversidad. Gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Oh, pero el hombre dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5. ¡Santo! ¡Cristo vive! Lo bueno lo está llamando malo. El hombre dice, no, estos evangélicos me caen mal porque solo juzgarme viene. Déjenme vivir la vida como yo la quiero vivir. Oye, yo. Andar de fornicario, por favor, no se meta en mi vida. No nos venimos a meter en su vida, pero le venimos a decir que lo que está cometiendo es pecado. ¡Sí! El pecado lo lleva para el infierno, el pecado a Dios. Bendito sea. Aleluya. En la sangre de Jesucristo. Estamos viviendo los tiempos terribles. Bendito sea el Dios de los cielos en esta hora de gloria. Por eso Dios le manda palabras. Por eso Dios le manda palabras. Por eso Dios le manda palabras. Bendito sea el Dios de los cielos en esta hora de gloria. Metido el diablo con todo, al hombre se le ha metido el animal con todo. Bendito sea Cristo, porque dice la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón ha venido solo a hurtar, a matar y a destruir. Solo a eso metiendo el diablo. Mi hermanita, que dice que me la bendiga grandemente. Le manda palabras porque quiere romper las cadenas. ¡Gloria a Dios! ¡Vivió Jehová! ¡Sacúdase, Ferreira de Paz! De la maldad de los hombres. Arruinó mi nombre. ¡Ay, no! Y dijo Dios, lo voy a raer a todo, gloria a Jesucristo. Y dijo Dios, lo voy a raer a todo, bendito sea el Dios de la gloria. ¡Santo, Jehová! Hasta el reptil, hasta las aves. Oiga, bendito sea Cristo. Hasta el día el Dios de los cielos decretó juicio sobre aquella generación perversa. Hasta el día el Dios de la gloria decretó juicio sobre aquella generación perversa. Era pagana que comentó a la pagana, por eso llama crítica. Pero antes les levantó un chuletona. Le dijo el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El
puerta al que se quiera arrepentir, al que quiera venir a mí, le voy a dar la oportunidad de vida. Así está haciendo el Dios de los cielos en este tiempo. Al que se arrepiente, Dios le da vida. La que se arrepiente, Dios le da vida. El que deje el pecado, Dios le da vida. La que deje el pecado, Dios le da vida. Bendito sea Cristo Jesús, aleluya. Porque Dios es un Dios justo. Pero como dice Juan capítulo 3, verso 19, ¡Santo! ¡Cristo vive! ¡Cuando Dios se muere, esta es la condenación! Que la luz está viviendo al mundo. El hombre está despreciando a Cristo. No nos desprecia a nosotros. Está despreciando a Jesús. No nos rechaza a nosotros. Está rechazando a Jesús. No nos menosprecia a nosotros. Está menospreciando a Cristo. Pero es tiempo de volver a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Antes que le toque que correr. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 15. Aquel día los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se van a esconder en las cuevas y debajo de las peñas. Y van a decir a las piedras caen sobre nosotros, porque están terribles. La ira que viene para la tierra. Y aquel que está sentado en su trono, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tiempo de oportunidad, mi amigo. Escapa, Cristo rompe las cadenas. Escapa por tu vida. Jesús está tocando a la puerta. 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 Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Santo, Cristo vive, poderoso Jesús. Cristo te está llamando. Dios bendiga a los guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria. Amén. Todos esos siervos que están compartiendo esta transmisión de poder. Y Dios Jehová dice las palabras que el hombre, allá anda el hombre cometiendo adulterio, y se va de los ángeles, bendito sea el Señor de la gloria, y se va de los ángeles, de gloria a Jesucristo, y se va de los ángeles, bendito sea el Señor de la gloria, se va de los ángeles para allá para hacer, y se va de los ángeles para San Francisco, para esconderse a cometer adulterio. El hombre se esconde del hombre, pero dice el salmo que los ojos de Jehová atalayan sobre las naciones, los ojos de Jehová atalayan sobre las naciones. El hombre se puede esconder del hombre para ir a cometer pecados, para ir a cometer fornicaciones, para irse a drogar, para ir a fornicar, para ir a adulterar, para ir a robar. Se puede esconder del hombre, pero del Dios de los cielos, del ojo de Dios, el hombre no se puede esconder. Tiempo de misericordia. Por eso dice Juan 1:36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. A aquella generación de Noé se le predicó palabra, a aquella generación de Noé se le predicó palabra, pero ignoraron la voz de la atalaya, ignoraron la voz de Noé. El hombre está ignorando la voz del pacto de Dios ahora, porque quieren seguir en su pecado. Bendito sea el Dios de la gloria, pero no van a decir que no hubo palabra. No van a decir que no hubo mensaje. Santo el Cordero de Dios, aleluya. Y Dios Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra. Y está viendo Jehová que la maldad de los hombres, cierto, es mucha. Desde el más pequeño hasta el más grande y andan con unas mañas terribles. Sí, amén. Corrompido. El joven pintándose el pelo. Santo Jehová. Niños con aretes, con piercing. Pequeñitos, mire cómo está la perdición en este tiempo. Cierto. Niñitos de 8 años, 9 años ya andan con aretes, con piercing. Se le metió el diablo con todo y viendo a esos artistas endemoniados. ¡Poderoso Dios! Un montón de cristianos, chichicates, chichicastes. Óigame bien, bendito sea el Dios de los cielos en esta hora de gloria.
Poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de poder. Viendo ese montón, aquí pasa la mujercita con el pelo bien pintado y dice: yo soy evangélica. Mentira, te ha dado el diablo. Aquí pasa la mujercita con unos grandes tacones y dice: yo soy profeta. Mentira, te ha dado el diablo. Aquí pasa el hombrecito con unos pantalones bien tapaditos al cuerpo, como le dije en Honduras, pantalones mamey, y dice: yo soy profeta. Mentira, te ha dado Satanás. El hombre que tiene a Cristo y no habla con esas locuras. Dice la segunda carta de Corintios 5:17, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Usted todavía no ha nacido de nuevo si está practicando las cosas del mundo, aunque esté en una iglesia. Pero el problema, dice mucha gente, es que la iglesia la tiene de nuevo. Permiten andar como yo quiero, porque como dice Isaías 56, son perros puros. Alaba mi alma la gloria de papá en esta hora de poder. Por eso Dios ha levantado estos locos, por eso Dios ha levantado estos atalayas, con palabra de vida, con palabra de salvación. Santo el Cordero. Y Dios Jehová. De la maldad de los hombres. Aleluya, poderoso Cristo. Era mucha sobre la faz de la tierra. Dios respeta, my friend. Y dijo Jehová. Se resistió Jehová. Raleve sobre la faz de la tierra. Cierto. A todo hombre. Raeleve sobre la faz de la tierra todo ser humano. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a mandar juicio sobre esta tierra. Pronto. La plata y el oro del hombre no les va a servir de nada. Gloria a Jesús. Dios bendiga ese pueblo allá en Baton Rouge. Dios bendiga ese pueblo. Gloria a Jesucristo. Mano por ti, Dios le bendiga. Bendito a todo el pueblo que está conectado. Bendito sea Cristo. Pronto, la plata, dice Sofonías. Y el oro. Santo. Dios mío. No le va a servir al hombre de nada. Van a ver el dinerito botado por las calles y no va a servir. Nadie lo va a querer recoger. Van a ver los billetillos de 100 tirados por las calles y nadie los va a querer recoger. Nadie. Nadie. Cierto, así es. Porque aquel día que viene para esta tierra no va a poder comprar ni vender con dinero. Sí, amén. Pero antes Dios le manda la palabra. Amén. Y dijo Jehová. Y estaban cazando, se dice la palabra, como en este tiempo perverso y podrido. Estaban pasándose para aquellos días, como ahora, bendito sea el Dios de la gloria. ¡Gloria a Dios! El hombre pidiendo iguales, leyes igualitarias, Jehová respeta al diablo y a todos sus demonios. El hombre pidiendo leyes perversas, aleluya. Bendito sea el Dios de la gloria, y en Honduras te estaba paliada, hoy porque te andas hartando aquí. ¡Santo! Bendito sea el Señor de la gloria, déjame que usted te sentí gringo perverso. Bendito sea el Dios de la gloria, de esta hora poderosa. Alaba mi alma, la gloria de papá, en esta hora de poder. Oiga, bendito sea Cristo, como en este tiempo. Gloria a Dios. Con leyes igualitarias, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, el ser humano con el animal. Es que como en aquellos días la maldad ha crecido terriblemente, pero Dios no se deja sin testimonio. Dios no se deja sin testimonio. Dios no se deja sin testimonio. Por eso dice Mateo 7:13-14, entrar por la puerta estrecha. Aleluya. Poderoso Cristo. Aleluya. Entrar por la puerta estrecha. Bendito Cristo. Ángeles, California. Porque ancha es la puerta. Mío. Y espacioso el camino que lleva a la perdición.
Santo. Y muchos honor te dan por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Sí, amén. Y el hombre no quiere. No, dije el hombre, que si quedo cristiano ya no voy a poder emborrachar los fines de semana. Ay, Dios mío. No, dice el hombre, que si quedo cristiano ya no voy a poder andar en day party. Santo. Allá van a ser más day party al infierno. Cordero de Dios. Allá van a ser más day party al infierno el hombre. Pero Dios le está mandando palabras porque dice Ezequiel 18 que Dios no quiere la muerte del que muere. Amén. En ese capítulo 6, verso 5 estamos. Voy a dar a mi esposa que continúe este mensaje de poder. Amén. Y Dios llevó que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están transitando por este lugar. Mira qué buena la misericordia de Dios, que Dios te sigue enviando palabra en esta hora. Oiga lo que dice la hermosa palabra. Dios llevó que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra, porque el hombre ahora no quiere nada de Dios. Lo que quiere el hombre es andar en la iniquidad, en la maldad, y Dios le está viendo desde los cielos, está viendo su maldad, que no se quiere poner a cuenta. El evangelio moderno de este tiempo, mire mi abuelita como anda con ese, pelito bien pintadito. Porque así camina la gente hoy en día. Está viendo lo que está aconteciendo a nivel mundial y no creen en la venida de Cristo. Porque estamos como Sodoma y Gomorra. Porque el hombre quiere andar con otro hombre, la mujer quiere andar con otra mujer. Porque el diablo lo lleva cegado. Pero viene el día ardiente como un horno de fuego, donde aquel se va a lamentar y va a pedir misericordia, la misericordia de Dios. Y así habrá. Usted que me está escuchando, que no quiere nada de Dios. Usted jovencito que no quiere nada de Dios, jovencita. Viene juicio para esta tierra. Viene un juicio tremendo. Donde el ser humano se va a levantar. Donde ahorita usted está viendo la gracia de Dios como le da la gana. Pero viene el día en ese brazo precioso de Jehová. Se va a cortar y se va a levantar el ser humano. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la faz de la tierra. Porque dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora la gente mire la violencia como está el día ahora aquí en Estados Unidos, en el Gran América, ahí que la gente se siente grande porque está en este país. Pero cuando venía por ese desierto, las ungidas bien empantalonadas, y le decía: Señor, si usted me pasa este río, si usted me pasa este lugar, yo le prometo servirle. Pero ahora se le ha subido la horchata porque tiene papeles. Ahora se le ha subido la horchata y se le ha olvidado cuando venía de inmigrante. Por eso el Santo, cierto, gloria de papá, trayendo palabras desde la Pico y Vermont, desde Los Ángeles, California. Porque anda dinerito en la bolsa, porque tiene tres trabajos, porque tiene buena tropa, pero se le ha olvidado a alguien, que ese alguien se respeta. Por eso le andamos predicando, porque Dios no quiere su muerte. Mire toda esa mundanalidad del diablo ahí en las iglesias. Ven empantalonaditas las viejitas. Y ahora la gente se le olvida de donde Dios los ha sacado. Y si no fuera por Dios, usted no estuviera respirando. Y si no fuera por Dios, usted no. Así andan las coristas ahora en las iglesias con todo. Y para siempre es su misericordia. ¡Gloria a Dios! Misericordia y la gracia de Dios ya se está cortando. Porque Él está irado todos los días con el impío y con el pecador. Y dice mucho: yo tengo religión. Yo creo en la Guadalupe, yo creo en San Simón. Yo creo en el niño de Atocha, pero sigue tomando, sigue fumando, sigue adulterando, sigue siendo el mismo
pues honroso es para la mujer andar el pelo largo, pero hoy este montón de viejitas, todas pelonas andan y bien pintaditas ese pelo rebelde. Por todo, se oye o no se oye hasta Virginia, pues. Mira esa moda, si andan las cristianas ahora, bien peladitas la cabeza. Y muchos dicen que feo, ahora tu hermanito no tiene amor. Si Dios no tiene amor, Dios así me quiere tal como soy, no se equivoque. Ya andan todas peloncitas ahora las siervas. Que todo lo que usted está sembrando tarde o temprano lo vamos a echar. Por eso venga a sembrar. Bendiga un guerrero que está compartiendo con toda esta transmisión de gloria. Hey, God bless you. Miren qué tremendo cómo están pasando los días. Ayer fue domingo, ahora ya es jueves. Miren qué tremendo. Se están acortando los días, pero la gente no quiere entender que el Cristo que yo le predico pronto viene y no viene por cualquier iglesia, no. Amén, amén, aleluya. Santa, sin mancha y sin arruga. Por eso le andamos predicando de este Cristo poderoso. El mundo pasa y su poder de Cristo, sí. Gloria al Cordero, gloria al Cordero. Qué bueno es Cristo. Mira belleza, rechazan los tratados, belleza. Blanca carrera hasta Virginia, en julio andamos en Virginia con todo. Allá anda Brian Caro, mira, allá anda Brian Caro, así anda ese perverso que se hace llamar profeta y evangelista, sigo el diablo. Si andes ese malcriado de Brian Caro, igual a ese marihuanero. Le va a dar al Señor de su alma, porque la gente, el diablo la anda ciega, dice la palabra, pero en esta hora Dios no. Esos son los profetas que siguen un montón de cristianos aguados. Andamos predicando todo el mundo en las calles, no por amor a un dólar, no, 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 no hemos puesto, mire ganas. Mira, ya metiendo el montón de cervezas en ese prostíbulo. Metiendo la carretillada de cervezas perversos ahí, ve con todo. Pero ahora tú dices, yo soy la gringa, yo soy el gringo, yo tengo papeles. Ay, santo, Dios bendiga a los guerreros que están compartiendo esta transmisión de poder. Mira, ya tienen, ve. Es pagarle dándole de espalda, pero viene el día ardiente como gordo. Tiene la carretillada de cerveza. Tiempos difíciles vienen para esta tierra, porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres, porque Dios lo da, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¡Aleluya! Y que todo el signo de sus pensamientos solo era de continuo hacia el mal. La gente no está pensando en buscar un hijo. Aleluya, Dios bendiga a mi hermanita. Gracias por compartir, hermanita. Dios le bendiga. Lo que el hombre está pensando es irse a Dios bendiga a los guerreros que están compartiendo. Pensando que viene el día en que la desde la Pico y la Vermont con todo. Usted puede decirle a todos, hermano, a criticarme, han venido y a condenarme, no. Miren los siervos del Ministerio de Alabanza, cómo andan estos guerreros. Que dice la palabra del Señor que esta es la condenación. Si andan los ministerios de alabanza, ¿quién la usa? Los hombres están amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Juicios tremendos tienen para esta tierra rebelde. Cristo está a las puertas. Dice la palabra del Señor, que Dios lleva de la maldad de los hombres. Era mucha la faz de la tierra, la maldad incrementado, homicidios, muertes en diferentes lugares, terremotos, hambruna, tsunami. Mire, cuando usted menos sienta, va a temblar esta tierra, y ahí va a querer buscar una iglesia, y la iglesia donde se predicaba la sana doctrina, ya no van a estar cerradas, solo que la iglesia donde se vale de todo, donde
están los amigos catorranos vendiendo sus imágenes con todo y les traemos palabra. Pero ahorita se le hemos traído en la boca y usted la desprecia y dice no quiero de Dios. Así es que tranquilito, todo tranquilo, no necesito de Dios, estoy en Estados Unidos, pero la gente vive con tristeza, una vida de Santo, Dios bendiga a los guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria, Yuli de Carranza, con todo. Va buscando primeramente el dinerito, pero no lo que dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo va a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Tiempos tremendos vienen para esta tierra. Y Dios lo vamos a estar, mi hermana, 7, 8 y 9 para Baltimore. Estamos ahí en una campaña de poder, un aniversario. Vamos a estar, mi hermana Blanca Carrera, allá en Virginia. Julio. Tener una religión hueca y barata, pero no deja de ser sinvergüenza. Pero en esta hora yo le presento un Cristo poderoso que quiere romper cadenas. Mano Mayen, siempre orando por su hijo, mi hermano, con todo. Ábrale su corazón al Cristo. Dios bendiga ese pueblo que está orando por nosotros y que siempre está apoyando este ministerio con todo y todas las necesidades. De amor, no, sino un Dios que quiere tener misericordia de su vida. Él quiere romper esas cadenas, esa atadura. Para usted puede ser imposible tantas cosas, pero yo le presento un Dios que todo lo hace posible. Ante nosotros andamos muertos en delitos y pecados. Nos gustaba la vanidad de esta tierra, pero vino el Cristo de la gloria y nos quitó esa ceguera. Y ahora somos libres. Aquí en la USA, muchas, mire. La esposa de los pastores, Dios lo manda a los pastores que estén en el pelito, las viejitas, las cocinas. Bendigo guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria con todo. Allá estamos, miren, vemos. Visítenos una poderosa tierra en el mundo, sábado, desde las 9 en adelante de la noche. Y ahora, culto poderoso desde las 7 en adelante, de miércoles a sábado estamos, mire, a las 7. Y los domingos a las 3 de la tarde, no va a tener excusa. Dios les bendiga grandemente. Cristo está a las puertas en esta hora, dijo a mi esposo. Gloria a Jesucristo, Dios bendiga a ese pueblo. Somos de Iglesia Evangélica, Pacto de Dios. Estamos sobre la Vermo, mire, sobre esta calle aquí. A 60, 19 sur, este día culto de poder, 7 de la noche, miércoles a sábado, 7, domingo 3 de la tarde, este sábado, tenemos una vigilia poderosa. Están invitados, aquí estamos sobre la Vermont, la calle famosísima, toda la Vermont, en la 60, estamos 60, 19 sur, cultos de poder, miércoles. A sábado 7, domingo 3 de la tarde. Bendiga a todo ese pueblo hermoso a través de las redes sociales, ahí en el YouTube, que están compartiendo esta transmisión, están dejando sus likes, están comentando. Poderoso Cristo. Poderosamente. Ya.